Mucho se ha dicho que las instalaciones deportivas aquí en el municipio de Cajeme se convierten en una buena estrategia, en una buena herramienta para hacer que los jóvenes, que los niños practiquen algún deporte y con ello mantenerlos ocupados y no tengan malos pensamientos para irse a las acciones delincuenciales aquí en nuestro municipio. Pues bien, mucho se ha trabajado en ese aspecto en la prevención. Estamos en la unidad deportiva de la colonia, primero de mayo, acá al sur de la ciudad. Les vamos a mostrar unas imágenes que verdaderamente hacen decir lástima, lástima de Unidad Deportiva. Está muy bonita, está muy funcional para las familias, para las personas que vienen diario en la mañana, igualmente por las tardes, a hacer sus ejercicios físicos aquí. Estamos viendo la maleza, una situación eh, muy incómoda para quienes vienen a este espacio deportivo. La maleza propicia para la creación de moscos, para la creación de animales ponzoñosos que de repente pues salen al paso a quienes andan caminando por la mañana y quienes andan caminando por las tardes, así como a quienes vienen a practicar el fútbol, el básquetbol, el béisbol, el fútbol de salón, en fin. A esas personas se les hace incómodo andar por esta bonita unidad, porque hay que decirlo. Está muy bonita la unidad deportiva de la Colonia Primero de Mayo y muy funcional aparte. Platicamos con algunos usuarios de este espacio y vamos a compartir con ustedes la petición que le están haciendo a la autoridad municipal. Sí, es molesto así como está. No, es una remodelación ya de esta cosa. ¿Viene no, mucha gente aquí? Realmente sí viene mucha gente. Más temprano viene más gente que ahorita. Pues que le pongan más atención aquí al parque, limpiarlo y pues cuando menos arreglar una regadita, no llevamos todo el polvo en los pies. Así eso ya necesitaría una, este, como le diré, que venga pues para que se, se ponga más el, el parque aquí, más, más bonito, más agradable para la familia, ya que vienen en la tarde mucha familia. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias. Marco Antonio Palma.